María Corina Machado es una de las voces más fuertes y valientes de la oposición venezolana. Y que no hay maniobra, que no hay maniobra pseudojurídica que pueda tapar la verdad. La verdad está en nuestras actas. La verdad está en nuestros corazones. Y la verdad está en cada palabra que a partir de este momento seguimos pronunciando un solo grito la de libertad del bravo pueblo de Venezuela. En este video, exploraremos cómo ha desafiado al régimen de Nicolás Maduro, enfrentando enormes riesgos personales y políticos, mientras lidera una esperanza de cambio para millones de venezolanos. Cómo ha logrado resistir la presión del gobierno y seguir adelante en su lucha. Vamos a descubrirlo. María Corina Machado Parisca, nacida el 7 de octubre de 1967 en Caracas, Venezuela, es una destacada política e ingeniera industrial, conocida por su firme oposición al chavismo y su papel como líder de la oposición venezolana. Es fundadora y coordinadora nacional del movimiento político 20 Venezuela y ha sido una figura clave en la lucha por la democracia en su país. Formación y primeros años. Machado proviene de una familia con un legado de compromiso social y político. Es la mayor de cuatro hermanas, Hija del empresario del acero Enrique Machado Zuloaga y la psicóloga Corina París Pérez, estudió en la Academia Merisi y luego realizó un internado en Wellesley, Massachusetts. Se graduó como ingeniera industrial en la Universidad Católica Andrés Bello, UCAD, y posee una especialización en finanzas del Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, en Caracas. Carrera política Su carrera política comenzó a tomar forma en 2002, cuando cofundó la Asociación Civil Sumate, dedicada a promover la participación ciudadana y la transparencia electoral. En 2010, fue elegida diputada a la Asamblea Nacional como independiente, donde se destacó por su discurso anticomunista y su oposición frontal al régimen de Hugo Chávez. Machado ha enfrentado múltiples obstáculos a lo largo de su carrera, incluyendo una inhabilitación política que le impide participar en las elecciones. A pesar de esto, ha logrado mantenerse relevante en la política venezolana, siendo reconocido por sus esfuerzos para movilizar a las masas contra el gobierno de Nicolás Maduro. En octubre de 2023 ganó las primarias de la oposición con un impresionante 93% de los votos. Estrategia política y liderazgo. A lo largo de los años, Machado ha evolucionado desde una postura confrontativa hacia una estrategia más moderada y conciliadora. Esto le ha permitido ampliar su base de apoyo más allá del nicho tradicional de la élite opositora. En 2024, tras ser inhabilitada para las elecciones presidenciales, apoyó al académico Edmundo González Urrutia como su candidato. Machado es conocido como la Dama de Hierro por su tenacidad y compromiso con el cambio político en Venezuela. Ha sido una figura inspiradora para muchos venezolanos que anhelan un cambio significativo en el liderazgo del país. Impacto y reconocimiento. Su influencia se ha manifestado no solo en el ámbito político, sino también en el social, donde ha revitalizado la esperanza entre los venezolanos que buscan un futuro diferente. A pesar de los desafíos que ha enfrentado, incluyendo amenazas a su seguridad y restricciones políticas, Machado continúa siendo una voz poderosa en la lucha por los derechos humanos y la democracia en Venezuela. Estrategias de gestión de riesgo. Denuncia internacional. Machado ha utilizado plataformas internacionales para alertar sobre su situación y la de sus colaboradores. En diversas ocasiones. Ha enviado cartas a gobiernos extranjeros y organizaciones internacionales denunciando amenazas de detención y represalias contra su equipo, lo que busca generar presión sobre el régimen venezolano. Movilización y conexión con la ciudadanía, a pesar de los riesgos, Machado ha recorrido Venezuela para conectarse con la población. Ha enfrentado obstáculos como el cierre de vías y la cancelación de vuelos, pero continúa realizando actos públicos. Su capacidad para movilizar a las masas ha sido fundamental para mantener viva la esperanza en un cambio político. Resiliencia personal, Machado ha mantenido un enfoque positivo y motivador incluso tras ser inhabilitada políticamente por 15 años. En lugar de retirarse, ha apoyado a otros candidatos, como Edmundo González Urrutia, cediendo su capital político para fortalecer la oposición. Esto demuestra su compromiso con la causa más allá de sus aspiraciones personales. Narrativa de esperanza. En momentos críticos, como después de las elecciones del 28 de julio donde Nicolás Maduro fue declarado ganador, Machado se ha esforzado por renovar el ánimo entre sus seguidores. A pesar de las circunstancias adversas, ella ha proclamado que su candidato había ganado y ha presentado pruebas para respaldar sus afirmaciones. Enfrentamiento directo con el régimen. Machado no solo ha denunciado las injusticias del gobierno, sino que también ha sido crítica abierta del chavismo, calificándolo como una dictadura. Su postura firme y su rechazo a cualquier forma de negociación con el régimen han consolidado su imagen como una líder decidida en la lucha por la democracia en Venezuela. Además, ha enfrentado ataques directos del gobierno, que la considera una amenaza significativa. Maduro ha llegado a calificar a su partido como un movimiento terrorista y ha promovido leyes que buscan criminalizar la oposición. María Corina Machado es una figura clave en la política venezolana, conocida por su firme oposición al régimen chavista y su lucha por el cambio democrático en el país. A pesar de enfrentar intensas presiones y riesgos bajo el gobierno de Nicolás Maduro, ha mantenido su compromiso con la denuncia internacional, la movilización social y una resiliencia personal notable. Su enfoque estratégico busca unir a diversas facciones opositoras, inspirando a muchos venezolanos que desean un futuro político diferente.